¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que tienen un día bastante, bastante bueno. Fortnite Mercy está aquí y, bueno, salieron bastantes desafíos, bastante XP, bastantes cosas. Vamos a hablar de todos y cada una de ellas más adelante. Cada uno va a tener su propio video, pero en este video nos vamos a enfocar en Yonzi Oscuro, ya que van a tener nuevas misiones. Habla con Yonzi Oscuro y completa las misiones Palabra del Oráculo. Así que vamos a ir con Yonzi Oscuro y vamos a completar todas y cada una de sus misiones para también así tener sus recompensas. Así que vamos con el intro. Bueno, una vez ya en la partida, lo que vamos a hacer es ir a hablar con Yonzi Oscuro, el Yonzi que se encuentra en acumulaciones airadas. Vamos a tener que venir aquí y hablar con él, así que vamos a buscarlo. A ver dónde se encuentra. Aquí está, ya lo vemos. Vamos a hablar directamente con él, a ver qué nos dice. Venimos con él y vamos a ver que tiene dos distintas misiones. La que queremos es esta: recoge pergaminos en diferentes bases de la OI. Así que lo tomamos y ahora sí vamos a buscar esos pergaminos. Les enseño sus ubicaciones. Aprovechando el impulso de acumulaciones sagradas, vamos a tomar esta base de la OI. Como ven, venimos de aquí y vamos hacia acá. Esa va a ser la primera base que vamos a visitar y vamos a buscar un pergamino. Normalmente los vamos a encontrar en el suelo, en la parte de hasta abajo. A ver, vamos a buscarlo. Aquí está. Ese es. Recoge el pergamino. Va a haber uno por base. Entonces vamos a tener que ir a otra base de la OI. Les enseño. Esa es la que nosotros tomamos como la primera base. Así que vamos por otra. A ver, vamos a ver si en esta estación se puede encontrar. Sí, también aquí hay. Bueno, aquí está el pergamino. Les enseño en el mapa exactamente. Viajamos desde aquí hasta acá. Nosotros lo tomamos y ya tendremos la primera misión completada. Ahora dice, usa piedras sombrías y luego recupérate el recipiente espiritual. Así que vamos a enseñarles cómo hacer eso. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es venir hacia la Alameda Afligida, que es esta zona. A ver, hay un bot por ahí, hay que tener cuidado. Ahí está, bot muerto. Vamos a tener que consumir uno de estos cubitos y vamos a tener que buscar una runa. Así que, a ver, vamos a buscarla. Aquí está la runa. Ahí está, recuperar el recipiente espiritual. Y subimos de nivel. Les enseño la ubicación exacta en el mapa para que lo puedan hacer. Es aquí. Enfrente de este árbol lo tendríamos que tomar. Muy importante, tenemos que estar en modo sombra, así que hay que consumir uno de estos cubos, si no, no se va a poder hacer. Ahora sí, vamos por la siguiente parte del desafío. Y este nos dice, toca un cubo. Ok, ahora los cubos se van a encontrar todos en el centro, en esta nueva ubicación. Así que vamos por ellos. Para hacer esta parte del desafío, les recomiendo empezar una partida completamente nueva y venir al centro del mapa. Como ven, esa es la nueva zona. Bastante interesante, ¿eh? Como se ha hecho, y con la guardiana ahí en el centro. Pero para hacer el desafío tenemos que tocar un cubo. Entonces simplemente tendremos que saltar arriba de ese cubito dorado, que es el mero centro. Y con eso ya tendremos nuestra parte del desafío. Bastante rápido, nada más hay que dejar a que cargue. Ahí está. Y nosotros vámonos de aquí porque tenemos que hacer otra parte del desafío lejos de aquí. Para la siguiente parte del desafío vamos a tener que venir a esta zona. Hay más zonas donde se puede hacer, les enseño la que yo voy a usar, es esta. Y vamos a tener que usar la herramienta de recolección, el pico, y vamos a tener que darle a todas estas cosas. Van a volver a salir, entonces vamos a tener que darles a todas bastante rápido. El chiste es que después de darles a todos durante un buen rato, va a salir una especial. Vamos a ver, vamos a darles a todos. Es esta. Tenemos que romperla y listo, ahí está. Perfecto, ahora hay que regresarle la urna a Yonzi. Entonces vamos directo con él. Ahora sí, venimos con nuestro queridísimo compadre para entregarle la urna. Aquí está, Yonzi Oscuro, vamos a hablar con él un ratito.
Y ahí está, habremos terminado toda la quest, bastante interesante. Ahora simplemente tendremos que salir al lobby y con eso ya tendremos nuestras recompensas, así que vamos. Una vez que estamos en el lobby vamos a tener nuestras recompensas. Como ven, ahí está, caída cúbica, es el nuevo ala delta. Tenemos también nuestras estrellas de haber subido de nivel y también tenemos, ahí está, la maldición del cuervo, que es una de las misiones que hicimos de Fortnite Mers sin querer. Así que amigos, espero este video les haya servido, espero que haya sido de mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. No olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Chao, bye.